¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un año más a esta gala del deporte universitario que cumple nada menos que 23 años. Permítanme, en primer lugar, que saludemos al rector de la Universidad de Salamanca, don Daniel Hernández Ruy Pérez, a doña Cristina Pita Yáñez, vicerrectora, y a María Luisa Martín, vicerrectora de Docencia también de la Universidad de Salamanca, que junto con otras autoridades nos acompañan esta tarde en la que galardonamos y premiamos a los mejores del deporte de la Universidad de Salamanca. Don José Alfredo Martín Serna, diputado delegado de Deportes, Educación y Juventud de la Diputación de Salamanca. Don Salvador Ruano, concejal delegado de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Villamayor. Don Adolfo Domínguez Perrino, jefe del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. Y, por supuesto, don Doroteo Martín Jiménez, que es el director del Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca y que es el anfitrión de esta actividad que cada año, en el mes de noviembre, nos reúne aquí una tarde para reconocer simbólicamente y a través de todos esos premios que ven ahí en esa mesa, el trabajo que ha hecho el Servicio de Deportes, pero también el trabajo que a título personal y a nivel de equipos han hecho los deportistas de la Universidad de Salamanca durante todo el año. Premiamos, por tanto, en esta 23 edición lo que es en forma de clausura el año deportivo de nuestra Universidad de Salamanca, pero permítanme que antes de ponerle la guinda al pastel hagamos una mención especial a todas las comisiones de deportes de todas las facultades que integran la Universidad de Salamanca y que me consta que están trabajando ya en la puesta en marcha de la nueva edición del Trofeo Rector. Profesores, estudiantes, gente que desinteresadamente colabora para que el Trofeo Rector se lleve adelante y que invierten sus horas y su tiempo en que todos los estudiantes que así lo deseen desde la base puedan hacer deporte en nuestra universidad y competir en este Trofeo Rector. Por supuesto, también a todos aquellos deportistas que entrenan todo el año para conseguir muchos de los méritos que reconocemos hoy aquí. Por tanto, un trabajo duro que tiene que tener también al menos el reconocimiento de nuestra parte. Vamos a comenzar esta 23 edición de los Premios Anuales del Deporte conociendo un poquito más en profundidad este Servicio de Educación Física y Deporte que nos brinda la Universidad de Salamanca. Muchos de vosotros lo conocéis porque formáis parte activa de él, pero también hay estudiantes de primer año que tienen que saber que todo esto existe. El Servicio de Educación Física y Deportes depende del Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional. Dispone de sedes en Salamanca, Ávila, Béjar y Zamora. Busca enriquecer el ocio, favorece las relaciones interpersonales y fomenta estilos de vida saludables. Ofrece las instalaciones deportivas universitarias y un amplio programa de actividades. Impulsa y desarrolla el deporte de competición y los programas de apoyo a los deportistas universitarios. Y en su vertiente más académica, contribuye al estudio de todo lo relacionado con el ámbito de la educación física y el deporte. Organiza las actividades relacionadas con la competición universitaria, el Trofeo Rector de Castilla y León, Campeonatos de España Universitarios, Ligas Universitarias Autonómicas y otras competiciones, como torneos de estudiantes o torneos para PAS y PDI. Se encarga de potenciar el aprendizaje de disciplinas deportivas, el mantenimiento físico y la salud. Para conseguirlo, realiza cursos de iniciación y perfeccionamiento de tenis, pádel, escalada o esgrima. También desarrolla sesiones de acondicionamiento físico como aeróbic, pilates, yoga, musculación o bailes. Busca fomentar las cualidades físicas, habilidades y destrezas y mantener vivo nuestro patrimonio cultural y el respeto al medio ambiente.
Para desarrollar su amplio programa, cuenta con las secciones de montaña, esquí, bicicleta de montaña, escalada y multiaventura. Ofrece una serie de cursos sobre actividad física y el deporte y otros de especialización en colaboración con federaciones deportivas y diferentes instituciones. Regula la competición que se canaliza a través del Club Deportivo Universidad de Salamanca. Gestiona el programa Mercurialis, ayudas a nivel docente y económico para que los deportistas puedan compaginar de la mejor forma posible la práctica del deporte con sus estudios universitarios. La universidad cuenta con varios espacios deportivos que en práctica libre son gratuitos. En Salamanca, el Complejo Deportivo Universitario de Salas Bajas dispone de pistas polideportivas, de baloncesto, fútbol sala y balonmano, pistas de pádel, tenis, campo de rugby, campo de fútbol, pistas de atletismo, campo de entrenamiento de golf, circuito de carrera continua o tenis de mesa, además de edificaciones de usos múltiples para salas de musculación y vestuarios. En el campus Miguel de Unamuno se ubica el polideportivo Miguel de Unamuno, con una sala multideporte y un rocódromo interior con 9 vías, y el Colegio Oviedo con una pista polideportiva al aire libre y otra de tenis. El Centro de Acondicionamiento Físico de Peñuelas es un espacio deportivo moderno, dispone de 3 salas, una dotada de máquinas para musculación, otra zona de cardio y otra multiusos para diferentes actividades como aeróbic, yoga, pilates o bailes. En Zamora, la universidad cuenta con este polideportivo en el campus Viriato. Además de su pista central multideporte, ofrece salas de musculación, tenis de mesa, polivalente, aula de formación y un rocódromo interior. En el exterior permite la posibilidad de practicar tenis, pádel o escalada. Y en Ávila y Béjar se cuenta con la colaboración de los ayuntamientos para disponer de espacios de práctica deportiva. De estas instalaciones, de sus recursos humanos y materiales y de su completo programa se da cuenta en esta página web del servicio. Una herramienta desde la que seguir divulgando sus actividades, todas encaminadas a sacar lo mejor de la práctica del deporte y la educación física entre la comunidad universitaria. Voy a pedirles lo primero un aplauso para los técnicos del Servicio de Deportes de la Universidad de Salamanca, que son quienes hacen posible con su trabajo diario muchas de las cosas que acaban de ver ustedes ahí. Comenzamos ya a entregar estos trofeos y empezamos, como es habitual cada año, con los correspondientes al Trofeo Rector 2011-2012. Para ello solicitamos la presencia en el escenario del señor rector magnífico de la Universidad de Salamanca, don Daniel Hernández Ruiz Pérez, que me echará una mano para entregar los premios. Vamos a comenzar con las categorías individuales. Lo hacemos con el ajedrez. El triunfador de este año es David Arias Morales, de la Facultad de Ciencias Sociales, en ajedrez. Nos quedamos por aquí, que luego nos hacemos la foto todos juntos. Aunque sé que no está porque no está en Salamanca, nombramos también al triunfador de bádminton en individual masculino, que es Francisco Javier Souto Varela, ya un tradicional de estos premios, en la Facultad de Químicas. En campo a través, el ganador es Alberto Mangas Abeleira, de la Facultad de Educación. También en la disciplina de campo a través, Estefanía Tobal Vicente, de la Facultad de Medicina. Cambiamos de deporte. En escalada, Jesús Muñoz Vaquero, de la Facultad de Biología. En esgrima masculino, Pablo Payas Costa. Recoge en su nombre el profesor Joaquín de Lena.
de la Facultad de Filosofía, perdón. En esgrima femenino, Mónica Carmen Peláez García, de la Facultad de Bellas Artes. Le pedimos, por favor, a su madre, María del Carmen García, que suba a recoger el premio. En halterofilia, hasta 77 kilos, Manuel Darío Martín Rubio, como siempre, está por ahí, por el mundo, en algún sitio, y recoge en su nombre Hugo Iglesias, un compañero de equipo. Nos vamos al tenis. Individual masculino, Jorge Martínez Moreno, de la Facultad de Ciencias Ambientales. Si no está, se lo guardamos por ahí. Está Jorge, no está Jorge, ¿no? Pero ¿se lo puedes? Vale, pues te lo agradezco. No está. También en tenis, individual femenino, Teresa García Garrido, de la Facultad de Medicina. También sabemos que no está, está esta tarde aquí Fernando García Terrón, que es el triunfador de tenis de mesa, lo mencionamos también, de la Escuela de Turismo de Ávila. Y nos vamos al pádel. Jorge Sicilia Fernández, de la Facultad de Derecho, y Jorge Ramos Manuel, de la Facultad de Medicina. Recoge Jorge San Pedro. ¡Vaya club de fans! Vaya club de fans que has traído. ¿Eh? Bueno, ellos son todos los triunfadores individuales de las distintas modalidades deportivas del Trofeo Rector. Un fuerte aplauso para ellos. Hacia adelante, por favor, para hacernos la foto. Hacia adelante, que os hagan la foto juntos. Eso es. Sí, sí, a muchos os quería ver yo aquí arriba a ver qué pasaba. Mira cómo se ríen. ¿Eh? Gracias. Y enhorabuena a todos. Le pedimos al rector que nos acompañe para los deportes de grupo. Bueno, vamos con los deportes colectivos, que aquí siempre hay mucha emoción. Y comenzamos por el baloncesto femenino. El equipo triunfador ha sido la Escuela de Enfermería y Fisioterapia y recoge el premio Eva Aguadero, jugadora del equipo. Baloncesto masculino. La Escuela Politécnica Superior de Zamora recoge su directora Yolanda Gutiérrez. En fútbol masculino, también la Escuela Politécnica Superior de Zamora. José Luis Pérez es su subdirector, por favor. Fútbol sala femenino, la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia. Recoge Nieves Vivanco, jugadora del equipo de fútbol sala femenino. Y en fútbol sala masculino, el triunfador ha sido el Colegio Mayor Tomás Luis de Vitoria y recoge Jesús Pérez Esteban, jugador del equipo de fútbol sala masculino. En voleibol femenino, el triunfador ha sido la Facultad de Medicina. Recoge Ignacio Trujillano, que es el presidente de la Comisión de Deportes de la Facultad de Medicina. Voleibol también masculino, la Facultad de Derecho. Recoge Nuria Matellanes, que es vicedecana de la Facultad de Derecho.
Terminamos con el rugby. Rugby 7 femenino para la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. Recoge Galo Sánchez. Eso es una ovación, ¿eh? Bien, pues el centro campeón del Trofeo Rector 2011-2012 para los deportes colectivos ha sido la Facultad, la Escuela de Enfermería y Fisioterapia. Recoge su director, Fausto José Barbero. Claro, por el triunfador, pues el trofeo más grande para Enfermería y Fisioterapia. Ellos son los triunfadores por equipos del Trofeo Rector. Enhorabuena, gracias. Para la foto, por favor. Gracias. Bueno, cambiamos de categoría. Nos vamos hasta los deportistas mercurialis. Sabéis que son aquellos deportistas que han ganado medallas de oro, de plata o de bronce en los campeonatos de España universitarios que organiza el Consejo Superior de Deportes. Voy a pedirle en esta ocasión a la vicerrectora de Estudiantes e Inserción Profesional, doña Cristina Pita, por favor, que me acompañe para entregar estos premios mercurialis. Y comenzamos, si os parece, por el oro. El equipo femenino de campo a través ha sido medalla de oro en el Campeonato de España Universitario y está compuesto por Marta Romo, Beatriz Santiago, Beatriz González y Estefanía Tobal. Medalla de oro en el Campeonato de España Universitario de campo a través. Vaya aplauso más chiquinino, que es una medalla de oro, ¿eh? Sí, hay dos veas. Y además he de decirles también que Estefanía Tobal ha sido, además, medalla de plata en categoría individual. Así que doble premio para Estefanía Tobal, que se convierte en otra habitual de los premios y de la gala del deporte universitario. También en la plata hay que premiar a David Sánchez Sánchez, medalla de plata en el Campeonato de España Universitario de Karate menos de 67 kilos. Pasamos a las categorías de bronce. Diego Fernández Lázaro, que es medalla de bronce en el Campeonato de España de Atletismo en 10.000 metros. Y otra mujer, Sara Gutiérrez Trujillo, medalla de bronce en el Campeonato de España de Karate en más de 67 kilos. Hay otra medalla de bronce también para la Universidad de Salamanca, en este caso para el equipo masculino de baloncesto 3x3, compuesto por Gerard Vallel Puig, Óscar González Sánchez, Daniel López Villanueva y Sergio Pérez García. Es un poco grande, Cristina. Felicidades a todos y enhorabuena. Yo no sé cómo están el resto de universidades de medallas en los campeonatos de España, pero nosotros vamos muy, pero muy bien. Felicidades. Vamos a hacernos la foto todos juntos. Gracias. Gracias.
Bueno, como sabéis, todos los años hacemos también una mención especial a los deportistas internacionales, a los deportistas de la Universidad de Salamanca que son internacionales. Y para ello pedimos al señor director del Servicio de Educación Física, Doroteo Martín, que suba a entregar estos tres reconocimientos en atletismo, duatlón y en atletismo internacional absoluto, que ahora vamos a decir para quién son. Estefanía, hija mía, otra vez. Estefanía Tobal Vicente, internacional promesa en atletismo. También en atletismo internacional absoluto, Daniel Sanz San Fructuoso. En duatlón, José Joaquín Alonso Ramírez, internacional sub-23. Es el reconocimiento que el Servicio de Deportes hace cada año a los deportistas internacionales. Felicidades a los tres. Gracias. Gracias. Hay novedades este año en esta 23 edición de la Gala del Deporte y por iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional de la Universidad de Salamanca se ha creado un reconocimiento, una placa que lleva el nombre de Carlos Gil Pérez en reconocimiento del que fuera fundador y durante muchísimos años director del Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca. Con este reconocimiento lo que se pretende es engrandecer a aquellas personas que conjuguen méritos académicos con méritos deportivos y que todo ello sea dentro del ámbito de la Universidad de Salamanca. Vamos a recordar con estas imágenes la memoria de Carlos Gil Pérez. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Don Carlos Gil Pérez.
maestro de maestros y el alma de este servicio de educación física y deportes. Sé que nos acompaña esta tarde su hermano, don José Eduardo Gil Pérez, a quien voy a pedir junto al rector de la universidad que me acompañen en el escenario para hacer entrega por primera vez de este premio, de esta placa en reconocimiento a la trayectoria académica y deportiva. Bueno, pues en esta primera edición, la placa Carlos Gil Pérez, a juicio del jurado, que es el mismo que falla los premios Mercurialis, del que don Carlos fue precursor, el triunfador, a juicio del jurado, la persona que se merece en esta edición esa distinción, es don Antonio Sánchez Muñoz. Un fuerte aplauso para él. Enciéndalo un poquito que voy a hablar con Carlos y voy a hablar con Eduardo. Digo, una placa en reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte que lleve su nombre, pues me imagino que es una ilusión especial, ¿no? Es emocionante, sí. Es emocionante. Y más que venga de la Universidad de Salamanca. Decía por ahí que era el alma del Servicio de Educación Física y Deportes y que era maestro de maestros. Él se entregó toda la vida a formar personas a través del deporte. Pues qué más bonito que quede ese reconocimiento con su nombre, para reconocer a gente que sigue haciendo lo mismo a lo largo de los años. Voy por aquí. Yo no me he puesto a leer tu currículum porque cualquiera de los currículums de los demás quedaríamos como muy por detrás. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero sí que es toda una vida dedicada al deporte y también a la vida académica, ¿no? Vinculados. Sí, siempre estuvo vinculado una cosa con la otra. Yo creo que el deporte nunca debe estar reñido con el tema académico. Y luego, sobre todo, que todo mi historial deportivo, evidentemente, se lo debo a Carlos. Fue él el que estuvo conmigo en todo momento, todos los días, de muchos años, en el antiguo botánico, tanto en las pistas como en el antiguo gimnasio, luego pasamos al helmántico, en la antigua, vamos, en lo que era la aldehuela en aquel entonces, conmigo y con gente que hay también en esta sala, que compartimos aquellos días y aquellos momentos. Entonces, para mí esta placa, bueno, pues es un reconocimiento muy especial. Muy especial. Tres Olimpiadas, tres Universiadas, es unas cifras verdaderamente asombrosas para alguien pues tan joven como tú, ¿no? Bueno, lo de joven... Al menos lo parece, ¿o no? ¿O no lo parece? Pero, hombre, en su momento ya te digo que yo recuerdo de una persona que aquí, yo soy de Béjar, como algunos sabrán, pero bueno, el que no lo sepa ya se lo digo yo, soy de Béjar, empecé a estudiar ingeniería técnica allí en Béjar y yo iba y venía a entrenar aquí a Salamanca y en los italianos, una persona que conocía a Carlos me dijo, Carlos me ha dicho que vas a ser el mejor cuatrocentista español de la historia y que él va a conseguir que así sea. Y ciertamente todo se lo debo a él porque él consiguió que yo fuera el mejor cuatrocentista hasta ese momento de la historia. Como tú has dicho, tres Olimpiadas, 50 veces internacional, campeonatos de Europa, récords de España, récords universitarios, etcétera. Entonces, bueno, todo eso es gracias a que le tuve al lado y en todo momento estuvo cerca. ¿Continúas vinculado al deporte de alguna manera? Sí, de alguna manera no, de muchas maneras. Por un lado, estudio técnico en el Ayuntamiento de Salamanca, aparte soy responsable nacional de velocidad, entreno a diferentes grupos de atletas, vamos, fundamentalmente velocistas, algunos de ellos han sido campeones de España, y bueno, pues esa vinculación sigue estando ahí. Una de las grandes cosas que le debo a Carlos es que aparte de formarme como atleta, también me formo como persona y me metió o no impidió que el gusanillo del atletismo y el gusanillo del deporte se marchara. Y entonces, bueno, pues ahí seguimos intentando en algún momento emular parte de lo que él consiguió. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena. Y bueno, pues aquí queda inaugurada esta placa que continuará sin duda durante muchos años entregándose en esta gala del deporte universitario. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Al señor rector le pido que se quede.
A don Daniel le pido que se quede porque vamos a entregar... Vamos a entregar los premios a los mejores deportistas universitarios, que es la última parte de esta gala deportiva que hacemos todos los años. Y comenzamos por el mejor equipo universitario. Abrimos el sobre para decirles que el jurado de estos premios, como cada año, lo componen los periodistas deportivos de los medios de comunicación de Salamanca. El Adelanto, Radio Universidad, sportsalamanca.com, la COPE, salamancauniversitaria.com y también el Correo de Zamora. Los equipos nominados han sido el Equipo Federado de Baloncesto Femenino, el Equipo Universitario de Campo a Través Femenino y el Equipo Universitario de Baloncesto 3x3 Masculino. A juicio del jurado, como les digo, especialistas en deporte, el ganador ha sido el equipo de Campo a Través Femenino. Un aplauso para ellas. Marta Romo, Beatriz Santiago, Beatriz González y Estefanía Tobal. Vamos con la mejor deportista universitaria. Las nominadas son Sara Gutiérrez Trujillo, de karate, Estefanía Tobal Vicente, de atletismo, y Marta Romo Lasso, compañera del equipo de atletismo. La ganadora, ¿quién creéis que puede ser? ¡Qué nervios! Estefanía Tobal Vicente. Esto como los Goya, se lleva ella un montón hoy, ¿eh? Y el mejor deportista universitario, los nominados son Manuel Darío Martín Rubio en halterofilia, Daniel Sanz en atletismo, David Sánchez en karate, Diego Fernández Lázaro en atletismo e Ismael Alonso Garrote en halterofilia. También muchos de ellos son ya viejos conocidos de este podio de finalistas. El ganador, el mejor deportista universitario del año 2011-2012, con todo lo que ello supone, es Daniel Sanz Sanfructuoso, de atletismo. Enhorabuena para todos los mejores deportistas universitarios del año 2011-2012. Ahora sí le cedo los trastos al señor rector de la universidad para que clausure el acto. Pues muy buenas tardes, noches a todos y mi más cordial enhorabuena a todos los premiados en el día de hoy, a todas las premiadas también, que han sido muchas. Sí, quisiera deciros, como un indicador del trabajo que realiza el Servicio de Deportes de nuestra universidad, que durante este pasado curso académico, el curso 2011-2012, ha tenido más de 8.000 usuarios. 8.000 usuarios. Usuarios que a través de la oferta deportiva de nuestro servicio han podido escoger modalidades diferentes de actividades. Lo hemos visto en el vídeo que nos han presentado hace un momento. Y estoy seguro que entre ellas habrán encontrado la que mejor se adaptaba a sus preferencias, a sus características, a sus gustos o a sus habilidades físicas. También han tenido la oportunidad de participar en un total de 8 equipos federados que han competido a nivel nacional y regional con otros equipos universitarios. Pero el deporte no es solo una cuestión de habilidades, sino que fomenta actitudes y valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo,
la constancia, el trabajo, todas ellas fundamentales para el desarrollo futuro de vosotros como estudiantes y también de vuestras carreras profesionales. La implantación de las prácticas físicas en la población española es relativamente reciente, porque no se produce hasta el primer tercio del pasado siglo XX. Aunque es cierto que el auge más notable lo alcanza después de la normalización de la educación física en los centros escolares, que se produce alrededor de los años 80. Con un hito importantísimo en el fomento de la difusión del deporte entre toda la población, pero también entre la población universitaria, que fueron las famosas Olimpiadas del año 92. Esas Olimpiadas en las que España comenzó a mostrar que el deporte es también una magnífica carta de presentación en el exterior. El deporte universitario quizá no alcance tanta relevancia pública, pero sin embargo tiene un papel importante para toda la comunidad universitaria. Si lo reconoce el Estatuto del Estudiante, que señala que las universidades tienen, entre otros, el cometido de promover la actividad física y deportiva, los hábitos de vida saludable y el desarrollo de valores como el espíritu de sana competición y juego limpio, de respeto por el adversario, de integración y compromiso con el trabajo de grupo y de solidaridad, así como de respeto del reglamento o normas de juego. El objetivo de los premios que hoy entregamos no es otro que reconocer el esfuerzo de nuestros estudiantes, animar a participar en las actividades que promovemos, ya que sabemos que con ello estamos también contribuyendo a la mejor formación posible de quienes se acercan a nuestras aulas. Con este objetivo también, después de una década de total ausencia de iniciativas de organización de este tipo de campeonatos, la Universidad de Salamanca ha acogido la organización y celebración de los Campeonatos de España Universitarios de Atletismo y Bádminton en Salamanca y Zamora, respectivamente. Esto constituye una muestra de apoyo a una actividad que para muchos de nuestros estudiantes representa un aliciente y que logró atraer a ambas ciudades a los deportistas universitarios más importantes de cada una de estas disciplinas. Constituyeron un evento social para toda la población, no solo para los universitarios. Y para esos eventos contamos también con el apoyo, que agradezco desde aquí, de las instituciones locales. En esta ocasión, ambos eventos tuvieron otro componente adicional, ya que se celebraron en el marco de las acciones conmemorativas del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, que celebraremos en 2018, pero que ya colabora en acciones que, como esta, tienen una proyección nacional. Los premios que hoy entregamos buscan, pues, reconocer la excelencia en el deporte. Y para mí es un placer haber tenido la ocasión de entregar unos galardones que han sido ganados con todo el esfuerzo e ilusión y que contribuyen a añadir y mantener una excelencia por la que esta universidad lucha cada día. Enhorabuena a los premiados por ser excelentes. Enhorabuena a todos los demás por participar en las actividades deportivas de nuestro servicio. Enhorabuena porque sois lo mejor de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Clausuramos de esta manera la 23ª Gala del Deporte Universitario. Enhorabuena a todos. También muchos ánimos para seguir compitiendo, para seguir entrenando, para ser mejores como deportistas y como personas. Ahora, por favor, esa foto de familia que recordará a los deportistas triunfadores del año 2011-2012. Subís un momentito para que podamos hacerla. Felicidades. Gracias.